Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este nuevo vídeo, y esta vez de Clash Royale. Para el día de hoy tenía planeado que subiéramos al poderoso P.E.K.K.A, que ya lo tengo listo para subirlo de nivel. Y bueno, quería que lo subiéramos juntos. He estado tratando de probar este mazo, pues casi siempre uso este para subir y tratar de mantenerme, pero quería utilizar otros, entonces empecé a probar este. Y bueno, tenemos la posibilidad de subir a P.E.K.K.A. Pero antes que eso, quería decir que si apoyan estos videos, seguiré subiendo regularmente Clash Royale al canal, pues es un gran juego y me gusta mucho. Y vale, podríamos hoy acompañar al poderoso P.E.K.K.A. con Chispitas, que eso es un gran combo. Igual he estado tratando de usar el recolector de elixir para al final, en el tiempo que da más elixir, entonces beneficiarme, porque es costosito el mazo, es un poco costoso. Pero bueno, vamos a darle entonces. Mejoramos por acá al grandioso P.E.K.K.A. Son 8000 monedas, de verdad bastanticas. Pero bueno, vale la pena hacerlo. Ahí lo tenemos al nivel 5. Bueno, poco a poco sigo avanzando en la cuenta. Y bueno, chicos, nivel 5 con Chispitas. También podemos mejorar a los murciélagos. Pero es que no sé. No sé, los podría cambiar. Es que no sé si vayan a quedar ahí o los vaya a cambiar, porque vale la pena también meter uno como unos duendecitos o bueno, algo así. Vamos a ver, vamos a probar el mazo, a ver cómo nos va, a ver qué más tenemos por acá. Ah, bueno, compramos estos 15 caballeros. Siempre se laguea aquí un poquito. Compramos 30 por acá de la descarga, que bueno, estas me sirven. Oh, miren, está el ariete por acá. 16 arietes, que es difícil de conseguir. Vale, vale. Y bueno, precisamente el recolector también. Bueno, bueno, nos vinimos a hacer compras hoy, chicos. De hecho, vine aquí. No, estos lanzadardos no. Pues miren, les muestro. Me sirve porque en este uso harto la descarga y el caballero, y precisamente el ariete, o sea que estaban los que necesitaba. Pero bueno, no nos enrollemos más. A ver qué tenemos por acá. Donamos rápidamente, pedimos. Podríamos pedir miren, podemos pedir estas. Me faltan poco, por favor. Me faltan pocas. Las poderosas trío de mosqueteras. Y bueno, nos vamos, misión. Recogemos mosqueteras por acá. Tan, tan, tan. Cerca del cofre super mágico. Ahí poco a poco recogemos este cofrecito. Y el caballerito, vale. Y nos vamos, chicos. Nos vamos, ojo. Ay, dejé el mazo, ¿cuál mazo? Obvio, dejé el mazo de Chispitas y P.E.K.K.A. Obvio, obvio. Obvio, microbio. Ay, no lo sabía. Ay, lo sabía, no pasa nada, chicos. Aún mejor, esta la vamos a ganar. Es que con este mazo me siento muy seguro. Pero es que vamos a probar a Chispitas con P.E.K.K.A. Así que vamos a ver cómo logramos avanzar en esta. Ojo, ojo, se llevó a... Cuidado. Cuidado que esa ballesta tiene lo suyo. Vale, vale, vale. Con calma. Bueno, desde allá no hace nada. O sea que la puso de defensa. La hubiese puesto un poco más adelante, puede empezar a darle a la torre, ¿no? Pero bueno, nos concentramos nosotros acá, chicos. Ojo, unas arqueras para defender. No, no hay necesidad. Pongámoslas, pero no para que las maten. Ahí está, para que vayan acompañando este combo, porque se viene. Se viene el combo. Se viene el pollo también. Se viene el pollo con el combo. ¡Ojo! ¡Ay, el maldito mago tumbó los duendes! Dele en ese maldito mago. ¿Será que llegas, caballero? No llega. Bueno, torre infernal por acá, chicos, para defender. Vale, vale, vale. Defendemos un poco. Vamos ahí, nos llevamos, yo creo que nos llevamos a los dos. Ay, ahí está, la torre infernal es muy buena para defender, de verdad que sí. A ver, ¿cómo hacemos acá? Nos calmamos. Nos calmamos, y si este mazo no es tan costoso, porque de verdad que no lo es, ¿cómo será el... ¿cómo será con el de P.E.K.K.A? Ay, 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 chicos. Mandamos ariete por este lado. Mandamos barril por acá. Ay, el maldito ariete se le fue a la ballesta. No era la idea, pero bueno. A ver, caballero por acá. Miren, y bajamos la torre de la izquierda muchísimo más. A ver si no le metemos entonces a la torre de la izquierda. Vamos a elixir por dos. No he podido sacar el trío de mosqueteras. No he podido. Defendemos, defendemos. Vale, vale. Ponemos unas arqueritas por acá atrás.
el ariete. Nos vamos con trío mosquetera, chicos. ¿Y saben algo? Enviamos los duendes y enviamos el caballero. Y eso vamos torre por torre. Wow, se viene Omago, se vienen todos por este lado durísimo. Nos llevamos la torre nosotros primero. Es que van las mosqueteras. Ojo, la frenaron ya. Ya la frenaron, chicos. Yo también pude distraer un poco con el ariete. Un poquito, no fue mucho. Nos llevamos el mago. Llevamos el mago. Torre infernal acá. Fue torre por torre espectacular. Espectacular, chicos. Y vamos por la otra. Calma. Calma. Ojo, ojo, que esa ballesta. Esa ballesta está muy peligrosa. Esa maldita ballesta está muy peligrosa. Oye, oye, ey, paren esa ballesta ya. Guau. Que no le iban a detener. Una torre infernal acá. Caería perfecto. Vale, 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 vale. ¿Qué tal si enviamos los duendecitos y seguimos? Que llegaron. Ojo. Maldito ejército de esqueletos. Toma. Duendecitos. Ay, a 1000 puntos la torre. Igual ellos me tienen muy baja la mía. Muy baja la mía, chicos. Esto es una estrategia. Miren el trío mosquetera donde lo voy a poner. Eso es una estrategia. De último combate. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí la tenemos! Lo sabía. ¿Cómo me funciona? ¿Te gustó, amigo? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Buena, buena. Esa es una estrategia de último tiempo. El trío mosqueteras a ese lado. Yo como siempre cagándola porque es que no tenía que usar ese mazo, chicos. Ahora sí, chispitas con peca. Bueno, bueno, pero vieron una partida épica. Esa partida no estuvo nada mal. No era con la intención, pero salió súper épica esa partida. Ahora nos concentramos acá. A ver si logramos llevarnos una buena partidita con el P.E.K.K.A. y el Chispitas. Un gran combo también. Un gran combo. Murciélagos que no valen mucho. Verdad que ahora comprendo por qué los traje. Que valía la pena porque no valen mucho. Ojo, ojo, que esa es nuestra defensa, chicos. Los murciélagos con los... con el ejército de esqueletos. Y de pronto las arqueras también. Las arqueras también. Vale, vale, ahí tenemos nuestra defensa. Me voy a concentrar por poner recolectores. Vamos a poner otro por acá. Ah, mira, él también está usando lo mismo. Bueno, bueno, tengo el recolector de nivel 6. Tampoco está de tan bajo nivel. No sé cuánto producen, pero... a ver cómo le hacemos. Ponemos el P.E.K.K.A. ¿Qué dicen ustedes? Sí, es momento. Ya es hora de mostrarles que tenemos poder. Lo ponemos por acá. Vale, vale. Ojo con esos esbirros. Malditos. Malditos. ¿Y con qué los cubro? Lo mandé solo, chicos. Lo mandé mal. Lo puse muy mal. Lo puse muy mal. Pero bueno, bueno. Nos calmamos, nos calmamos. El recolector. Podemos poner acá ejército de esqueletos. Vale, vale, vale. Y enviamos un barrilcito de duendes. Bueno, bueno, nos puede salir aquí una bajadita de la torre buena. A 1600. Espectacular. No me puedo quejar. Caballero para distraer acá. Ponemos arqueras atrás. Buena defensa también. Bueno, bueno, chicos, estamos como manteniéndonos. No está tan mal, no está tan mal. A ver cómo le hacemos si ponemos más recolectores y nos ayudamos. Arqueras a tope, aquí no pasa nadie. Aquí no pasa nadie con esas arqueras. Déjame decirte que... bueno, me acomodo. Ojo, P.E.K.K.A. Para acá, P.E.K.K.A. Enviamos a Chispitas detrás. Esto se pone bueno. Enviamos a las... al caballero aquí adelante para distraer, chicos. Ejército de esqueletos adelante para distraer. Atrás ponemos arqueras y va Chispitas y va P.E.K.K.A. El combo. Otro P.E.K.K.A. Otro P.E.K.K.A. Otro P.E.K.K.A. Chispitas. Otro Chispitas. ¿Esto qué está pasando? Me está alcanzando para todo. Dos P.E.K.K.A.s y dos Chispitas. Oh my God. Toma esa. Toma esa, hermano. Qué épico. Qué súper épico. Enviamos todo. Vamos a enviar todos. ¡Wow! ¿Cómo te quedó el ojo, hermano? Oye, qué súper épico. Estamos que pasamos aquí una... voy a con hechizos. Como una meta que es para el cofre. ¡Qué partida tan épica! De verdad que sí, bros.
Tenemos cofre de coronas. Oye, está funcionando bastante el mazo. O bueno, me funcionó. Oye, ¿saben que nunca había puesto dos pequeños chispitas que no se note la emoción? Ya, calmémonos, calmémonos. El clon. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo salió eso? Ponemos por acá. Vamos a mejorar los murciélagos. Vale la pena mejorarlos, chicos, porque bueno, los estamos usando a nivel 9. Oye, qué épico está el video hoy. Me han salido dos partidas muy épicas y con dos mazos diferentes. No, vamos a darle. Vamos a darle con el mismo mazo. Obviamente. Obviamente, de verdad que me gustó bastante, puesto que dos pecas y dos chispitas. Yo quería, ¿cómo pagaría por ver haber visto la cara del otro jugador? ¿Cómo quedaría sorprendido cuando vio que se venía ese combo? De verdad que sí. Pero bueno, así venimos nosotros, chicos. Ustedes saben cómo somos nosotros. Ustedes saben, papus. Eso no llega, ese globo no llega. ¡Wow! Llegó. Sé que no iba a llegar el maldito globo. ¡Ojo! Este caballero si no llega. Mandamos los duendes. Oye, mire, el ejército de esqueletos va a hacer destrozos. ¡Ay, ay, ay, hermano! Los duendes y... ¡Se le comieron la torre! ¡Wow! ¡Se comieron la torre! ¡Ay, hermano! Cuidado que se nos vienen, chicos. Igual le llevamos ya una ventajita. ¿Cómo se van? ¿Cómo? ¿Y nos va a pasar la misma? Nos va a pasar la misma. Van a comer la torre de nosotros si no nos avispamos. Vale, va. Los murciélaguitos. Ay, los murciélagos espectaculares. Bueno, la torre a 1200 la bajaron. La bajaron bastante. Por ahora, los recolectores de elixir. Perfecto. Ponemos un P.E.K.K.A. Y vamos a cuidarlo y mandamos a chispitas detrás. Bueno, tengo que poner esto para defender el globo. Por acá mandamos al caballero para defender los murciélagos también. Ya, yo creo que se llevan la torre. Lo sabía, chicos, lo sabía. Se llevaron la torre. Vamos a ayudar al P.E.K.K.A. que ahí van los murciélagos, van las arqueras. Mandamos por acá al barril de duendes. Puede llegar el P.E.K.K.A. a hacer desastres. Puede llegar, chicos, llegó. Llegó. Bueno, cuidado. Lo apoyamos un poco. Están los duendes allá atrásito, los ven. Llegó el P.E.K.K.A. Tómalo. Toma el otro. Oh my god, toma el otro. Bueno, bueno. Pues cómo nos ha salido de bueno este mazo, de verdad que sí. Completamos una misión. Oye, cómo nos ha salido de bueno, chicos. A ver, recompensa. ¿Un P.E.K.K.A? Ah, no, pero, bueno, este también lo podríamos usar luego. El lanzarrocas, que también es como un P.E.K.K.A, no sé cuánto cueste. A ver. Ah, 5, wow, es mucho más económico. Claro que P.E.K.K.A es muy poderoso, pero bueno, chicos, yo creo que voy a dejar el video hasta acá. De verdad que me la paso muy bien grabando este juego, espero ustedes también lo disfruten. Recuerden que yo soy Maxi Tuning y nos vemos en el próximo video.